Señora, ¿qué ha pasado? Me ha atropellado el carro. ¿Qué ha pasado, mamita? La camioneta de Electrofurno me ha pasado y recontrapasado el carro. Y si no fuera por las señoras que ha gritado. Vamos al hospital. Vamos al hospital, por favor. Doctor, ¿qué es lo que ha pasado? Me ha atropellado el carro. Acabo de llegar, yo he estado trabajando y me han llamado porque le ha atropellado el desgraciado este. Caramba. ¿En qué vamos a visitar? ¿En qué vamos a visitar? No me puedo ir, señor. Amigo, ¿qué es lo que ha pasado? Usted es el conductor. ¿Qué es lo que ha pasado? Señor, mire, en media pista se ha metido la señora. Pues. ¿Ella se ha metido? Sí, mire usted, pero ahí está. Yo no me he movido. Ahí está la suerte. ¿Cómo puedes decir que se ha metido ella? ¿Ya sientes, sigo, amigo? No, y también la señora está pintando porque vino. Aquí hay más espacio. Es una camioneta de Electropuno de placa D8H-712, Perú. ¿No? Estamos aquí en el Girón Candelaria, ¿no? Girón Candelaria, ¿no? Pero te lo trae testigos. Sí, a ver, vamos a ver. En estos momentos. ¿Qué piensas, tarado? Mierda, dile eso a tu mujer cuando tenga que ser atropellado. Animal. Amigo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Usted ha visto? Señora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Usted ha visto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vino el carro y estaba raspando y la señora la ha empujado. Al retroceder, su zapato se había quedado acá. En medio, al retroceder, su zapato la aplastaba y la señora ha dicho que me has pisado el pie. ¿Sabes? Y donde dijo, ¿cómo? También camina la señora, medio pista está caminando. No sé si estaba con celular, algo así, que yo estoy raspando y la señora pasó. ¿Usted cree que ha sido culpa también de la persona? Sí, de la persona también. Un poco de imprudencia. Sí. ¿El carro estaba a velocidad? No. No, despacio, porque yo estoy raspando, despacio ha pasado. Y a la señora media pista, mira de dónde camina también la señora. Como de día, no debe tocar la bocina ahí, ¿no dice? Sí. Entonces, por eso que no, hasta yo dije, no, ¿por qué no toca la bocina? Porque no es delito tocar la bocina. A ver, los carros por acá hacen, no sé, ruido. Y a la señora la llanta, claro, la ha empujado. Le ha empujado, pero no le ha pasado. No. Sino yo mismo le diría que sí la ha pasado. Sí. ¿Eso ocurre siempre por aquí o es primera vez? No, primera vez. Primera vez, ¿no? Ok, gracias.